es el fundador de la librería y espacio cultural Un Gato en Bicicleta, que está, si alguno no lo sabe, muy cerca de la Plaza de la Congregación, que ahora se llama lo de la Seta, ¿no? Por allí. Bueno, buenas tardes. Como he dicho, vamos a dar un paréntesis a la cultura. Nos vamos, no he traído imágenes ni nada porque me parece que era mejor tiempo para traer imágenes y en mi caso no tuve que mostrar mucho más. La literatura, la cultura y algo que conocemos. Más o menos voy a explicar el por qué abrimos esta librería tan distinta, tan especial. Todo empieza más o menos con un juego, con mi pareja, los dos somos amantes de la cultura, por supuesto. Y nos planteamos típica planteamiento que te hace siempre, que dice, bueno, yo cuando me jubile, sea mayor, voy a tener una librería, porque es algo que siempre quiero tener. Y ves un momento, llegas a un momento, soy joven, sí, pero me tocó vivir la crisis cuando salí de la universidad. Y llegas a un momento y dices, ¿qué hago? Pues, ¿por qué no hago ahora lo que podía hacer cuando me jubile? Hicimos un estudio y decidimos abrir un espacio distinto, no una librería en la que tú vienes con mirar los libros en un estante, solo por título, y te vas simplemente a eso. Decidimos hacer un espacio dinámico. Somos una librería especializada en arte. No, cuando decimos en arte siempre nos preguntan, ¿pero qué es? ¿En pintura? No, arte para nosotros son muchos más sectores. Está el diseño, está la fotografía, el cine, la música, las artes escénicas y las artes plásticas. Arte plástica y arte contemporáneo, que tampoco tiene que ser arte plástica. A partir de esta premisa decidimos hacer un montaje de librería en un enclave, la verdad que bastante bonito, una casa del siglo XVIII, con arcos, tal cual la casa, decidimos mantenerla tal y como estaba y a través de materiales de reciclaje, es decir, palets, cajas, hacer estanterías diferentes que nos permitieran mostrar los libros. No tenemos una pared llena de libros por orden alfabético, como en todas las librerías que estamos acostumbrados, sino que tienes libros en cualquier parte, te los puedes encontrar en una pared a 5 metros de alto prácticamente, o te los puedes encontrar casi prácticamente en el suelo. ¿Cuál es la clave de este espacio? Claro, estamos especializados por lo que nuestro sector al que nos dirigimos es mucho más reducido. ¿Cómo lo hacemos? Pues dinamizando el espacio. Somos sala de exposiciones, por lo que todos los meses inauguramos una exposición de algún artista, sobre todo son jóvenes, gente que está todavía estudiando, que acaba de salir, o gente que no ha tenido una oportunidad. Tenemos talleres que hacen que haya un flujo de gente por la librería, porque no queríamos hacer un espacio estanco. Una librería normalmente sí hay gente, pero el silencio, la paz, que también se puede respirar la paz, pero no hay un devenir de gente constante. Nosotros tenemos talleres arriba, talleres de alfarería, por ejemplo, talleres de pintura, en los que la gente sube, baja, forma parte de la librería. Lo que es muy importante para nosotros es que el que esté en la librería se sienta parte del espacio. Por eso creamos este tipo de proyectos que además aportan, como es lógico, mucho más económicamente a la librería, por supuesto, pero tenemos ese flujo que es típico que nos pasa, clientes que llegan y dicen, ¿pero por qué siempre tanta gente aquí? Pues porque llamamos a la gente, hacemos que vengan. Y otra de nuestras claves, por ejemplo, es hacer cultura no solo con los libros, no solo con los talleres, sino 2 o 3 veces a la semana como mínimo. ¿Cómo lo hacemos? Pues el espacio lo tenemos para presentaciones de libros, recitales de poesía, que cada 2 semanas tenemos un recital, o incluso hacemos teatro. Hemos tenido teatro convencional, o en septiembre creamos una plataforma que se llama Teatro Mínimo, algo que no hemos inventado, que muchos medios de comunicación han sabido que hemos inventado este concepto, que son 3 horas de teatro de 15 minutos para 15 personas. ¿Qué implica? Pues que cada obra se hace 3 veces en un mismo día para que todo el público pueda ver estas 3 obras con un descanso, por supuesto, y lo que implica es mucho más flujo de gente que puede ver teatro en 15 minutos, solo 15 minutos, no grita,
y no aburrirse, porque mucha gente no va al teatro porque no tengo una hora, vivimos corriendo, nuestra vida no nos permite sentarnos, aunque sea ocio, sea cultura. La cultura últimamente está pasando por un devenir en el que la estamos dando de lado, televisiones, muchos otros aspectos, la televisión, por ejemplo, para mí es alienante por completo, y damos la oportunidad de vivir el teatro en una pieza que es de 15 minutos. No solo al público, sino también a los mismos actores, los mismos directores. Es una propuesta muy abierta en la que directores nos mandan propuestas y todos los meses cambiamos la propuesta, cambiamos la obra, vienen actores nuevos con una experiencia nueva que normalmente no suelen vivir, sobre todo en una ciudad como Sevilla, y la verdad está funcionando bastante bien y nos está dando esa imagen que nosotros queríamos de una librería rompedora. No rompedora en el aspecto de somos distintos, vamos a ganar más porque somos muy diferentes. No, simplemente queríamos un espacio dinámico. Es lo que siempre nos mueve. Un espacio dinámico en el que además, abierto al público, en el que nos dan premisas y nosotros las acogemos. Esa es como nuestra gran propuesta. ¿Qué pasa? Cultura. La cultura de Vigo siempre subvencionada, prácticamente. Se hace cultura desde las entidades privadas, pero normalmente se lleva una subvención de por medio. Nosotros subvenciones ninguna, ni siquiera nos hemos interesado en impedirla. Sabemos que no le vamos a dar. ¿Cómo vivimos? Complicado. ¿Sobrevivimos o supervivimos, como digo yo muchas veces? Pues a través de todas estas cosas y aprendiendo poco a poco qué es lo que nos puede dar un beneficio. Ya descubrimos el beneficio que da el libro, que es un beneficio bastante bajo para el mantenimiento del espacio, pero descubrimos que sí, este beneficio que nos da el libro lo aumentamos al doble construyendo nuestros propios libros, podríamos tener un beneficio mayor que nos permita mantener todo este espacio y todo este tipo de actividades. Por eso, desde hace unos 5 meses o así, decidimos crear nuestra propia editorial sin distribución, la distribución es muy básica, pocos espacios de distribución, que solo vendemos la librería para al menos ofrecer algo más que el público nos demanda, como es el caso que antes me preguntaba de Capitán Nazareno, no sé si habéis conocido lo que es Capitán Nazareno, que es el guardián de la sevillanía, un nazareno, un superhéroe que salva a la sevillanía, tanto a la clásica de la Semana Santa, que estamos acostumbrados, como a la contemporánea. Él es devoto de la Virgen del Metro por Parasol, de las setas que a mí me tocaron en el cerca. ¿Por qué viene este libro? Por ejemplo, siempre digo que viene desde fuera. Tuvimos un escaparate, un artista, en este caso mi hermano, que todo queda en casa, creó un escaparate, que es uno de nuestros puntos fuertes, el escaparate que suele ser instalaciones artísticas. Una cabaña en Semana Santa, que yo creía que me iban a apedrear los cristales, decía, voy a mirar mi seguro, a ver qué me cubre, donde aparece Capitán Nazareno, rodeado de lo que es la sevillanía y demás. Dijimos, vamos a dar la nota, no sabemos cómo nos va a salir. Y curiosamente, que estuvo un mes en el escaparate, estuvimos un mes de gente que venía a comprarnos el cómic, un cómic que no existía. Decimos, pero no, es que no, que tengo por el cómic a ver qué no, no existe. No es una, pero bueno, lo tendré ella mismo, lo está ni planteado. Se lo trasladé a mi hermano, le dije, ¿por qué no intentaba hacer el cómic? Nos embarcamos los dos en esa locura, que fue una locura, y lanzamos el cómic. Cómic que además ha tenido buena repercusión en el mercado, porque el mismo cliente es el que nos lo ha demandado a priori, entonces sabíamos que era lo que quería. Hemos dado lo que quería y además nos hemos divertido haciéndolo. Que es lo mejor, que es muy divertido, aunque no hayamos tenido nuestras discrepancias, pero más o menos es lo que nos ha llevado a hacer la editorial. Otro de los puntos fuertes, para mí muy importante de nuestro negocio, es que estamos metidos en un enclave bastante bueno y bonito, la verdad. Estamos en la calle Regina, no sé si la conocéis, en la calle peatonal, que está al lado de la seta. Es una calle que hasta hace unos 2 años y medio, 3 años, ha estado muerta, después de haber sido una calle con mucha vida. Decayó, nosotros nos metimos ahí sin saber dónde nos metíamos bien, y ha tomado una vida cultural, además, muy a nuestro favor, con un público, la verdad, bastante, ¿cómo diríamos? No bastante cultural, sino con una conciencia social y cultural muy fuerte, que demanda muchas más actividades de las que le podemos dar.
¿A qué conclusión llegamos? Pues porque los mismos negocios, que todos tenemos un perfil social, cultural, muy afín, nos asociamos y hacemos nosotros mismos que la calle esté viva. No solo los negocios, sino revivimos la calle. Tenemos una asociación de la calle, hacemos bastantes actividades, mercadillos, noches abiertas, siempre con un ambiente cultural, o tenemos un concierto, tenemos una obra de teatro, tenemos poesía en la calle, o incluso performance, que es lo más inusual, para mantener no solo el espacio de cada uno dentro, como nosotros dentro de la librería, sino mantener vivo el espacio de la calle para que todo funcione mucho mejor. Y por ahora nos está funcionando. Y creo que os voy a contar un poco más, porque ya me habré pasado un poco del tiempo que hablo mucho. Nada, me despido y si ya no tenéis dudas, preguntad.